te vayas a grabar. Si prefieres irte a grabar pendejadas, agarra la placa y vete. Pues si no son pendejadas. No mames, espero que estén bien. Fíjense, hoy traemos un video perro. Épico. Amigos, el día de hoy vamos a hacer un video. Ya ven que está muy dura la economía, ya ven que está muy, muy difícil la situación. Entonces, pues vamos a ir a las casas de empeño a ver cuánto nos dan por nuestra plaquita de 100,000 suscriptores. ¿Cuánto creo que nos den, güey? No sé, la neta, pues la gente que sabe de esto, pues me imagino que ha de saber el valor que tiene una placa, pues. El valor sentimental, más sí, que nada. Sí, más que nada, pero pues tienen que valorar que nos costó para ganarnos la placa esa. Entonces, a ver cuánto nos ofrecen en las casas de empeño, porque vamos a ir a varias. En la que nos den más, ahí la vamos a dejar. Pues más que nada es como patrolear, pues en realidad no la vamos a empeñar porque no tiene un valor simbólico, pues en sí, pero pues vamos a ir a ver. Nomás para ver la reacción, pues, de las personas de ahí de la casa de empeño y de saber qué dicen. ¡Ay, la placa! Güey, ¿no sientes feo, güey? ¿De qué? Pues que la vamos a empeñar, güey. Güey, son cosas muy bonitas para nosotros. No pasa nada. ¿Cómo va? Que nos den un peso por cada suscriptor. Son 100,000 pesos, güey. Muy bueno para la cuarentena. Seguro tan alto, 100,000 pesos. Y más 100,000 pesos sí la dejo. Sí, a huevo. Atrás, ¿verdad? ¿Todavía no está grabando? ¿O sí ya? Es que tienes que mirar aquí. Yo estaba viendo que si ya estaba grabando. Mira. Oh, ya se grabando. ¿Qué te parece si les hacemos una broma? Hay que decirle que los vamos a dejar. ¿Verdad? Hay que decirle porque se han metido en un chingo de problemas. Entonces, fíjate si ahí vienen porque se fueron a la tienda. Ya se metieron en la tienda. Ven. Esconde una cámara o algo, para que, pero que no se vea, sácala. ¿Lista? Escóndela, ponla, que no se vea, rápido, porque la tienda está aquí cerquita. Voy a ver si ahí vienen, porque la tienda está aquí casi enfrente. Allá está parado el Yoshi afuera de la tienda. Apúrale, porque ya no han de tardar en llegar. Bueno, pues les vamos a hacer una broma de que supuestamente los vamos a dejar porque ya ven que últimamente se meten en un chingo de problemas. Muchísimos problemas. Y vamos a decirles que ya estamos bien hartas y que ya estamos cansadas. No, el Yoshi sigue parado allá en la tienda. Es que grabara, pero se va a ver, pues. O sea, se va a notar que estamos... ¡Ahí vienen! ¡Espúrense con la gata! ¡Espírate! ¿Estás con tus pinches TikTok, tú, no? Mi no, yo no quiero coca. ¿Sabes lo vas a ver en para coca? Agárralo, amigo. A mí no me echo mucha, porque no... ¿Ya grabó un TikTok? ¿Sabes? ¿Lo quieren ustedes? Esa madre la trae bien... bien güey a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo la hace TikTok ahora. Güey... ¿Qué hora son ya? ¿Te importa? No, son las 7:53. ¿Vieron no muy? ¿Para qué hora son? ¿A dónde van? Es que vamos a ir a grabar el video del... Vamos a empeñar la placa. Vamos a empeñar la placa, pues. ¿Van a empeñar la placa ahora? Pues va a ser así como que nomás... Pues nomás vamos a decir, vamos... Así como asustar a los que trajan ahí, pues, o que ellos nos caigan a la verga, no sé, lo que salga, pues. A ver qué reacción tienen, a ver qué dicen. Y que si nos ofrezcan. Puras mamás. Un peso por cada suscriptor. ¿Cómo les van a ofrecer un peso por cada suscriptor?
Porque ahí dice, 100,000 suscriptores. Ay, pero ni que valiera un peso cada suscriptor. Eso te decía. ¿Qué? ¿Dónde pusiste la cámara, la GoPro? Se la, ya la entregué. ¿A quién? La vendimos. Se la llevé al José. ¿Te la habían prestado, güey? Uh-huh. Ay, ¿con qué vamos a grabar? ¿Con la grande nada más? ¿O con la grande nada más? ¿Y con el cel? ¿Y con el cel? Yo lo traigo todo cargado. Pero la neta les queremos decir algo. ¿De qué? Tenemos hambre. Que si quieren hacer un canal. No. ¿Con quién hablas tú, eh? Ay, ¿qué te importa? Me dicho, mira. Ve nomás. Ya le dices tú, le digo yo. ¿A los dos? Sí, a los dos. Suéltalo porque ya no tenemos que ir. ¿Y a dónde? Miren, la neta, ya nos enfadamos de que se la pasen haciendo puras tontadas, de que se la pasen arriesgándose, hasta terminaste una vez en el hospital. Y ya, o sea, ya. Yo MRT y estaba platicando la Yaren y la Yaren igual, ya está. Pura andarse arriesgando cuando se andan robando que los Ubers, que los camiones. No, el Cristian, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Oye, el Cristian no fue para allá en un hospital todo lisiado. No, la pendeja tiene que ir a sacarlo del hospital porque al señor lo golpeó un camionero. Entonces tengo que ir yo. Ah, ¿me estás refiriendo que fui? No, porque nadie te tenía robándote camiones. Y ya me hartaste, que te la pasas haciendo pendejadas. Ya, no mames, o sea, bájenle también. Pero no, pero ay, mejor tú ya ni digas nada, yo sí. ¿Por qué? Porque la madre, tú también. pero es que son videos, sí, son bromas, pues también. Y aparte, pues ustedes de un principio nos apoyaron en esto y pues ni modo de que digan, ah, que ya no lo hagan, pues también era. Mira, una cosa es que nosotros te apoyemos para que hagas videos y otra cosa es que estén haciendo sus pinches mamadas. Pero una cosa es que pinches bromitas, no creo que no encuentren otros pinches videos que hacer. Yo ya te lo había dicho a ti. Ustedes nos apoyaron en un principio y sí es cierto, empezamos con otro tipo de contenido, más tranquilo, como parodia. Exactamente, más tranquilos y después. Pero que después empezaron con sus mamadas. Empezaron con sus mamadas de que, ay, que porque a la gente le gusta ver eso. Y si a la gente le gusta que te aventes un barranco, te vas a aventar. Y pues, tú también. Pues si nos pagas. Pues si nos va, vistas. No va. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es lo que? No, espérate, no, pues sí, ahorita, ya no, pero es que ahorita ya pasó, porque ahorita salen con la tontería de que es que vamos a ir a empañar la placa, y si los asaltan, me quitaron las pinche placa, vaya. No, no, la placa no tiene un valor. Ay, si no tiene un valor, ¿qué van a empañarla? Porque es una broma. Es un video broma para los de la casa. No es para nosotros. No, pues ahorita ya me harté, no se la llamen, pero yo ya estoy harta. Ay, ¿qué era, chule? No, pues ya me enfadaron, la neta. Y ahorita voy a borrar todo contigo y ni te apuntes. ¿Todo qué? Todo, ya me enfadaron. Ya te dije, si no te dejas de pendejadas, ya valimos madre. Al menos yo. Y yo te lo digo y hace que va a estar cagando el palo, que ay, no me lo andes diciendo frente de la gente. Pues te lo digo porque ustedes hacen videos juntos. Y vos que ahorita lo digan con allá con el tendero. Ahí tú también. Pero es que es como un trabajo, güey, tenemos que hacer contenido, crear contenido. Sí, pero por el trabajo ahí andabas todo lisiado, no fuiste a parar ahí a un pinche hospital. Hay un patadón. Espérate, para empezar, tú sí trabajas, está bien, pero aquí mi amigo se lo pasa todo el día tirado en la pinche cama, con la pinche computadora. Ya, y eso no es el trabajo, y yo... ¿Es parte del trabajo? Pues sí. ¿Tiene concha? No tiro concha, Jeremy, porque sabes lo que me desvela. No sabía, sí, pero nadie te tiene desvelándose si tienes toda la puta tarde para editar pinches videos. En la tarde lo puedo editar. Sí, pero no, ahí tienes que estar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana sin dejarme dormir a mí también, ¿verdad? Entonces eso es parte de... No sabía. Ah. Mira, ya tenemos rato con esto de que empezamos. Siento yo que pues sí le hemos ido avanzando como para dejarlo así de una primera porque ustedes lo quisieron. Pues a mí tampoco no se me hace bien. Pero es que nadie les está diciendo que dejen de grabar. Mira, lo que podemos hacer, si quieren, no sé qué pancho traigan, porque sí se me hace muy mamón que de buenas de primera. Porque, o sea, por la idea todo el día la tengo en la casa, pues. Mira, vamos y grabamos. También loca, ¿sabes? ¿Qué traes? No, la bestia. Vamos. No se van a ir a empeñar esa pendeja. Tenemos que irnos a grabar ya bien tarde. No.
puros panchos, güey, también locas. Vámonos a la verga, mejor vámonos a hacer el video, güey. Pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Pero a dónde van a ir? Ya es bien tarde, tenemos que ir a grabar. ¿A dónde van a ir? ¿Y con la plata, dónde van? Pues a empeñarla. Sí, tengo que explicarle qué vamos a hacer. Vamos a hacer video y ya. Ay, ¿a quién le quieres explicar? Mira, ahorita que regresemos. Pues si ya escucharon ahorita, ya escucharon que vamos a grabar lo de empeñar la placa. Ya escucharon ahorita. Vete, la vamos a agarrar, ¿sí o no? Agárrala, pues. Agárrala, Cristian, para que te vayas a grabar. Si prefieres irte a grabar pendejadas, agarra la placa y vete. Ah, pues si no son pendejadas. No mames, güey. Son mamadas, güey. Son mamadas. Yarel. Yarel, no mames a la bestia, güey. Güey. No, se pasa. Güey, no mames, güey. Neta que son mamadas. Vámonos con la placa, vámonos. No mames. Monta la placa, güey. Eso es. Güey, se pasaron de lanza, güey. ¡Era Brami! Es puro pedo, ustedes, puro pinche pancho que cargan, ma. ¿Están grabando algo? ¿Están grabando algo? No. No, bueno, estaría bien para haberla grabado, güey. Se pasaron de lanza, güey. Tu pinche placa. Hubieran grabado. No, pero eso es que sí lo grabamos. ¿Y la cámara? ¿Otra la cámara? Y la otra estaba con la mesa. Pinche cámara, ¿cuándo le vamos a encontrar, güey? Ay, no, mames. Ey, sí está grabando, güey. Sigue, ey, sí grabaron todo, ¿cómo ay, hicieron? ¿Qué querías, que no grabaron o qué? Se pasan de lanza la neta. Ey, sí me cagué, güey. Yo pensé yo que muy cagado, güey. Una pregunta nada más. Una pregunta nada más. ¿A poco sí nos creen capaz a la Yaren y a mí de hacerles algo así? La verdad. Yo te dejo y sigo grabando, güey. Güey, neta que. Ah, no, no mames. ¿Cómo? ¿A qué hora cambiaron el pinche carro? Sí, hace rato que se fueron a la tienda y hicimos todo eso, chinga. Ay, no mames. Pero, no, espérate. No, están evadiendo la pregunta porque si va a haber pedo. Ya me las imagino cómo han sido grabadas. Se cambió el chel. Se cambió el chel, viendo chingadera, ¿cómo? Una cosa nada más. Quiero que nos digan una cosa. ¿A ay, poco, qué, a poco qué, sí nos creen capaz a la Yaren y a mí de pedirles que dejen de grabar y pedirles que dejen de hacer eso? Pues yo no creía, la neta. ¿Tú? Yo la neta no creo que llegue a pasar eso, pero ya luego miré que sí me estaba dando miedo, te metió el chamuco y la Yaren hasta me cayó el hocico. Dije yo, no, esto sí va en serio, la chingada. No mames, güey. Pero no, la neta sí. Hoy también pa la Rosa de Guadalupe, ¿ustedes, eh? Ya oh, me las imagino grabando ahorita, güey. Qué cagadero de haber hecho. Váyanse a como dice el huicho, también. ¿A poco creen que les íbamos a idear esto que la neta con tanto esfuerzo les costó conseguir? Güey, hasta estoy sudando, güey. Se sí, pasan de lanza, la neta. Coméntale ahí abajo si creen que sí se mancharon. Ay, güey, no. Ey, ustedes saben que los videos de nosotros son pura broma. Si algún día le llegamos a hacer una broma, van a aguantar. Nah, ¿pero qué opinan? Rollo, no, ¿qué opinan? No, van a aguantar. Yo no la planeé. Ay, comenten allá abajito si quieren que nosotros le volvamos a hacer una broma a estos. Nah. Le volvamos. Sí, ¡Le volvamos! Esperen la bromita que le vamos a hacer. Pues ya despidan el pinche video ustedes, ¿o no? ¿Por qué? Ah, pues no tenemos canal, nos tenemos que... No, pues despídanlo, somos la cevichurra show. Nah, ¡no! ¿Qué cagadero han de derecha? Ya me imagino el pinche... Y lo peor del caso que... Ay, no. Yo no lo voy a editar, ahorita les digo. Que lo editen ellas, si están cabronas, se la pegan, de pase broma. ¡Cállate! Bueno, amigos, pues hasta aquí. En redes sociales. Y no vamos a ir a grabar nada, güey, se nos hizo bien tarde a la vez. No, se alcanzamos todavía, güey. Sí. Queda abierta la cachango hasta las 9. La cachango. ¡El barco coronavirus y se sale! Bueno, amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a este canal, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en nuestras redes sociales, que se las dejamos aquí abajito. Y pues sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! No. Ah, porque quería tapar la cámara.